empezaron las listas. La primera lista fue en la que estuvo Alterio, lamentablemente, que fue la primera experiencia notablemente virgen para nosotros en Argentina. Nunca había ocurrido que llegara una carta diciendo que lo encontremos, será justiciado en nombre de la... Era bastante, bastante atemorizante y muy loco, y además no resultaba del todo creíble. Cuando en la segunda lista aparecí yo en la lista, yo digo, pues no puede ser esto, si me van a matar me va a estar avisando, esto, hasta que entonces, estaban matando gente de verdad. Pero yo no tenía dónde irme, yo tenía un par de hijos que eran muy pequeños, estaba separado, irme, ¿a dónde me iba a ir, hacer qué? Estaba haciendo una obra de teatro que andaba muy bien, que era Grandes Chávez. Yo hablé con la gente, con los compañeros, con Petit, que era empresario, me dijo, no, tú haz lo que te parezca bien, pero en fin, todo mi apoyo, bueno, seguimos ahí, vinimos un año a España con un contrato que fue una bocanada de aire, pero ya no hubo nada heroico en todo eso, en realidad era que no sabíamos qué hacer. Todos los amigos que se iban, unos para México, otros para México, se han ido para Andoni, Politi, Alterio estaba acá. Otro se ha venido a Francia, otros a Suecia, que era como decir Suecia, bueno. Era todo muy desconcertante y muy, muy negado para nosotros en cuanto a aprenderlo como algo manejable, ¿sabes? Era una cosa muy loca. Después recién, a mediados de esa década, en el 77, 78, empezamos a vislumbrar que la cosa era muy grave, muy seria, muy difícil. Y que no teníamos demasiado recurso, o irte o quedarte. Y quedarte implicaba convivir con el terror, con el miedo, con la saca nocturna que yo he presenciado, con la permanente acoso de terror, llamadas telefónicas, cartas, misivas, seguimientos. Que uno sabía que eran un poco teatro, porque qué importancia tenía yo en ese aparataje. Pero según ellos, y con justa razón, después una vez hablé mucho tiempo atrás con un individuo que era capitán de fragata, que vivía cerca de mi casa. Y un día, sí, nos encontramos, hablamos de todo lo pasado. Yo no sé si el tipo tuvo o no que ver con estas cosas, pero me decía, sí, Federico, dice, yo lamento que usted haya pasado por eso, pero es que ustedes eran ideológicamente gente muy importante. Pero no partidariamente o sectariamente, ustedes representaban cosas desde el punto de vista sentimental, afectivo, movilizador.